Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei G7P versus al Redmi Note 8. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que tenemos un sorteo internacional de varios celulares como los que estás viendo. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos. A simple vista, cuando tienes el Huawei G7P en tus manos, puedes pensar que este dispositivo está hecho de vidrio frágil, pero en realidad está fabricado de un material de policarbonato fuerte. En la parte delantera, el dispositivo tiene biseles delgados por todas partes, excepto por su marco inferior, que generalmente es más grande que el resto. Pero lo más sorprendente aquí es la cámara frontal perforada ubicada en la esquina superior izquierda, ya que cambia con respecto al notch, que era característico de terminales anteriores de esta empresa. Es sorprendente ver este diseño en un teléfono inteligente económico, pues cuando lo tienes en mano parecería que el terminal es más premium, aunque solo es cuestión de que lo enciendas para que te des cuenta de que esto no es así. En la parte trasera, el G7P tiene una configuración de cámara triple ubicado en la esquina superior izquierda. La protuberancia de esta cámara sobresale ligeramente del cuerpo del teléfono. Debido a eso, el G7P puede tambalear un poco cuando se coloca sobre una superficie plana. El escáner circular de huella digital también se encuentra en la parte posterior, el cual se encuentra alejado de los sensores fotográficos, algo que se agradece para evitar ensuciarlos constantemente. Este escáner funciona adecuadamente, siempre me ha gustado más estos que son de tipo capacitivos que los que se ubican en la pantalla, debo reconocerlo. En la parte inferior tendremos el puerto jack de 3.5 mm, el micrófono principal, su entrada micro USB 2.0 y su altavoz. Aunque echamos en falta que Huawei no incorporara el puerto tipo C, que brinda mejores beneficios e incluso posibilidad de mejores tiempos de carga. Un aspecto realmente lamentable es que este terminal no contará con los servicios de Google, por lo cual difícilmente podrás instalarle aplicaciones de esta compañía, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre muchas otras. Todo esto debido a la problemática que se ha presentado con Estados Unidos y que ya todos conocemos. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.8 x 76.1 x 8.1 mm de grosor y un peso de 176 gramos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 mm y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta micro SD, la cual es dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 mm de grosor y un peso de 190 gramos. En el interior, el Huawei G7P incluye el procesador Kirin 710F Octa-Core que corre a 2.2 GHz de 12 nanómetros, junto a una GPU Mali G51. Esto lo convierte en uno de los teléfonos más asequibles con este procesador en su interior, al menos en Colombia. Si bien ciertamente no es una potencia como los conjuntos de chips de la serie Kirin 900, realiza las tareas diarias de manera eficiente. Trabajando en redes sociales o tareas del común, el dispositivo te va a rendir de la forma adecuada. Solamente evita tener muchas aplicaciones al tiempo en la multitarea, algo que podría actuar en tu contra. Por problemas de compatibilidad y de ausencia de Google, no podrás tener ni Puff Mobile ni Fortnite, por lo cual probamos su desempeño con el juego Free Fire, en donde nos encontramos con un procesador que va muy justo con los gráficos medios. En algunas oportunidades se presentó lag, además de calentarse muy por encima de rivales de su gama.
Por eso mismo te dije al comienzo de este video que el G7P a simple vista parece un terminal premium, pero que al prenderlo te das cuenta de que esto no es así. Su rendimiento deja mucho que desear. Obviamente no es el peor, pues para tareas del uso común y juegos no tan demandantes te funcionará perfecto, pero si quieres llevarlo al tope tienes que pensarlo dos veces, ya que te encontrarás con algunos inconvenientes como los ya mencionados. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como PUBG Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. El Huawei G7P incluye una batería de 4000 mAh de tamaño razonable que se carga a través de micro USB de hasta 10 watts. Esto no está del todo bien, teniendo en cuenta que muchos teléfonos económicos del 2020 tienen al menos una celda de 5000 mAh. Sin embargo, debido a que el software EMUI de Huawei maneja bien la gestión de la batería, podemos pasar un día fácilmente sin cargar el dispositivo. Un punto negativo sin lugar a dudas es su cargador, ya que este puede demorar alrededor de 2 horas para que la batería llegue al 100%. Dicho esto, deseamos que Huawei en futuras versiones ponga el puerto USB tipo C para una mejor compatibilidad con los dispositivos actuales. Ya en pruebas que realizamos nosotros, el G7P nos arrojó un tiempo de pantalla activa de 8 horas y 6 minutos, teniendo el brillo y sonido al máximo mientras reproducíamos contenido multimedia, una cifra que no es tan mala e incluso le gana a otros rivales de su misma gama. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente, el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en una hora y una carga completa del 0 al 100% en una hora y 45 minutos aproximadamente. Para su visualización, el G7P tiene un panel de 6.39 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720x1560 y una densidad de 269 píxeles, aunque obviamente hubiese sido bueno tener una resolución un poco más por encima para este dispositivo, teniendo en cuenta la relación de pantalla cuerpo que tiene. Sin embargo, dado que el G7P es un dispositivo ubicado entre el nivel de entrada y el rango medio, se esperaba una resolución como la presentada. Pero a pesar de esto, la reproducción del color es bastante satisfactoria y los detalles también parecen algo nítidos, sin llegar a lo excelente, claro está. La experiencia de visualización en exteriores es lo que esperaríamos e incluso le falta un poco de brillo si el día está muy soleado. Por otro lado, en interiores las cosas cambian un poco, pues la saturación no es tanta, los negros se ven un poco apagados, la nitidez podría mejorar y la reproducción del color es agradable, por lo cual no creo que puedas pedir más para un dispositivo del rango de su precio. Sumado a lo anterior, también se agradece que el G7P cuente con un agujero en la parte superior izquierda, en vez del notch que a tantos usuarios llegó a incomodar, pues este era demasiado intrusivo, pero como puedes apreciar, aquí no es el caso.
Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340x1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD Plus. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% entre una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. El Huawei Y7P se encuentra entre los teléfonos inteligentes más económicos con una configuración de triple cámara. Eso es algo importante, con lo cual este terminal saca la cara. Con unos sensores traseros de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, otro de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y el tercero de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Los resultados obtenidos son buenos para el uso general. Las imágenes tomadas por la cámara trasera se ven decentes, con una buena cantidad de detalle y nitidez. Los colores son buenos siempre que tenga el entorno de iluminación adecuado, ya que las fotos están un poco apagadas y tienen poco contraste cuando hay poca luz. Me gusta la inclusión de fotos de gran angular y las imágenes tomadas con él no están tan distorsionadas como podría esperarse. Su capacidad de tomar fotografías con poca luz es cortesía del aclamado modo nocturno de Huawei, que combina la tecnología de estabilización de inteligencia artificial y un tiempo de exposición prolongado de 6 segundos para tomar fotos nocturnas más brillantes y detalladas. Además, la cámara principal utiliza la agrupación de píxeles 4 en 1 para producir una foto de 12 megapíxeles, con cada uno de estos más grandes que pueden capturar más luz en una escena. En cuanto a las selfies, el terminal cuenta con un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. Las fotos producidas por este tienen una pequeña cantidad de ruido. La nitidez de los detalles no es la mejor, pero tampoco son terribles. Son bastante útiles para subir a las redes sociales, pero si deseas resultados excelentes, esta cámara no se ajustará a lo que buscas. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que en esta oportunidad deja más dudas que certezas, pues no es un sistema del todo seguro. Te recomiendo que utilizas mejor el desbloqueo dactilar. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79, que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal.
Para el Huawei Y7 P nos toparemos con una única versión de 4 GB. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. En el Y7 P, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Huawei Y7P le gana al Redmi Note 8 en únicamente en procesador. Por su parte, el Redmi Note 8 le gana ampliamente al Huawei Y7P en los siguientes aspectos: diseño, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. En los aspectos que empatan son batería y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.